Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video tutorial. Ahora vamos a aprender cómo georreferenciar una imagen en GeoVSTIG. Pasamos a la aplicación. Creamos una nueva vista. Definimos su proyección. La abrimos. Desde aquí cargamos una capa. Aquí seleccionamos como raster. Comprobamos la proyección. Aceptamos. Ahora aquí en la barra de teledetección selecciono transformaciones geográficas y acá georreferenciación. Ahora lo voy a hacer sin cartografía de referencia. Selecciono la imagen y con transformación afín. Aquí con la barra de navegación, el control zoom y los puntos de control, voy a proceder a iniciar. Agrego un nuevo punto de control. Con la mano, clic en el punto y arrastro hasta el zoom. Trato de ser lo más exacto y coloco el punto. Añado otro punto. Igualmente con la mano, clic en el punto. Arrastro hacia el zoom. Coloco el segundo punto. Agrego un tercer punto. Como mínimo GeoVSTIG solicita tres puntos. Con la mano, clic en la imagen, en el punto. Arrastro hacia el zoom. Coloco el punto. Ahora procedo a rellenar las coordenadas X y Y. Para el primer punto, 678.000. El segundo punto, 691.000. El tercero, 678.000. Y en Y, para el primero, 9.482.000. El segundo, 9.473.000. Y el tercero, igualmente, 9.473.000. Guardo. Inicio el test de georreferenciación. Lo finalizo al test. Y finalmente termino la georreferenciación. Acepto. Acepto. Bien. Aquí veo las coordenadas de la imagen que aún no están georreferenciadas. Para lo cual actualizo la capa. Clic derecho. Recargar. Clic derecho. Zoom a la capa. Y podemos observar ahora que ya está georreferenciada esta imagen. También la podemos ya exportar, guardar como TIFF y IMG. Y aquí ya tenemos nuestra imagen georreferenciada. Cabe señalar que siempre es necesario agregar una mayor cantidad de puntos de control para evitar errores. Bien, muchas gracias. Espero que les haya gustado esta entrada. Hasta una próxima oportunidad.